La semana anterior, los estudiantes de la institución educativa técnico-industrial le solicitaron al alcalde que éste les organice la vía de acceso a la institución. Consultando frente al tema, el mandatario local afirmó que espera intervenir un tramo. Según el mandatario local, por ahora se piensa intervenir un tramo que le falta a la placa huella que se construyó hace algunos años. Y recordemos que justamente pues en esta alcaldía fue donde más avanzamos en la construcción de ese pavimento que no estaba llegando pues a la industrial. Hace falta aproximadamente una media cuadra, para unos 50 metros, que la idea es terminarlo. Eh, yo tengo un compromiso, pues primero, de avanzar y de terminar una calle que es la calle 4 entre Carreras 3 y 4, que está en unas condiciones deplorables que la idea, yo me comprometí que terminaba la calle 6, arrancaba esa calle, ya inauguramos calle 6, seguimos con esa calle y continuaríamos, Dios mediante, con ese tramo que nos hace falta de la industrial, que digamos que ya es poco en relación pues como con lo que se ha avanzado, pero que sí es necesario también porque finalmente sigue eh, estando en malas condiciones, ya pues próximo a llegar al colegio. Ahora bien, eh, antes de llegar a la, al pavimento nuevo que hay eh, yendo para la industrial, pues está digamos una calle del barrio que hace parte del barrio Palermo, eh, yo no, no se puede pavimentar todavía porque también hay que cambiarle alcantarillado, que es bastante larga, entonces eh, esa es una, una calle que tiene que primero pasar por ese proceso de alcantarillado para posteriormente sí organizarla, que seguramente es también lo que pide la, la comunidad de la institución técnico-industrial. Con respecto a la vía que conduce a la institución en el barrio Palermo, el alcalde manifestó que en pocas semanas iniciará un proyecto de cambio de alcantarillado, pero estas obras no comprenden la diagonal quinta. Eh, tanto aquí como en el Maidalena Medio, en este caso, pues bien este tramo que estamos hablando de la carrera cuarta en el barrio Pío XII, pero también toda eh, esta parte de la carrera quinta entre la avenida y el barrio Palermo, que es bastante larga, son varias cuadras que hay ahí en una. Eh, toda, todo la, la, el tramo entre la esquina del Coliseo de motoplasmas más bien, para que se ubiquen por la carrera sexta hasta detrás del Liceo Braulio Mejía, eh, esos son los tramos que se van a hacer aquí y otros que se harán pues ya directamente en, en el corregimiento La Danta y ya el año entrante viene el plan maestro de acueducto alcantarillado que ya pues es tratar de avanzar en lo que le falta al municipio para reponer alcantarillado y acueducto que, Siempre es, pero la idea es con ese proyecto, con la gobernación, terminarlo de desarrollar. No, no, esta es reposición, reposición, solamente reposición. Eh, lamentablemente no, no, no cuento con el recurso suficiente para hacer también pavimentación, pero para posteriormente hacer pavimentación y seguir gestionando ese recurso, ese, ese recurso pues hay que avanzar ahorita con el, el cambio y la reposición del alcantarillado y el acueducto. Según lo manifestado por el alcalde, este año se realizará el cambio de alcantarillado en el barrio Palermo, en dos tramos, la carrera quinta y la carrera sexta. Por ahora no se intervendrá la diagonal quinta. Al igual, se terminará la placa huella hasta el técnico industrial, así lo dijo el mandatario local.